Buenas noches, espectadores de Estado de Alarma. Tengo ya el placer de estar con el gran Alfonso Usía. Y aparte hoy tenemos pues muchas cosas que comentar, ¿no? Porque hubo una contestación histórica a esos indultos de Pedro Sánchez. Es decir, porque como digo yo, ¿no? No sé qué opinas tú de esto, Alfonso, pero Pedro Sánchez no quiere perdonar, sino que quiere recibir el perdón de los golpistas para mantener su culo en Moncloa. No hay y otra, recibir... mira, no hay otra claro. Sí. interpretación, no hay otra... Claro. No hay otro motivo, es decir, en el fondo lo que está estos centenares de miles de españoles se han reunido hoy en la Plaza de Colón de Madrid es para protestar contra la exageración culminante del Ortega, que no quiere perder el poder a costa de la ley. Él prefiere pactar con terroristas, con separatistas, con golpistas, con delincuentes, con tal de no perder la Moncloa. Sí. Es un problema de familia, es un problema de origen, es un problema de, pues eso, de millares, de boleras, que de pronto se ha encontrado ese señor con unas ventajas que la vida concede al poder y que no quiere perderlo, ¿no? Y la tradición a España, pues la tradición a España le importa un bledo, porque es un narciso, es un hombre que solo le importa él. Sí. Bueno, pues Alfonso, completamente de acuerdo contigo. Si te parece, pues ya pasamos a la columna de hoy, ¿vale? Perfecto. Muchas gracias. Se llama La muchedumbre guapa. Una muchedumbre guapa. Centenares de miles de personas guapas, educadas, civilizadas, alegres y serenas. Eran españoles. Españoles de los buenos. No traidores, no separatistas, no amarrados al pesebre y no sujetos a las subvenciones. Nos envidian, además de los sentimientos, la buena educación. No se trataba de una manifestación convocada por un partido determinado, si bien las dudas y las distancias del Partido Popular podrían haberse evitado. Se trataba de manifestarse contra el golpe de Estado que tiene preparado Sánchez para perdonar en nombre suyo, de su gobierno y sobre todo de su familia, a los que dieron un golpe de Estado violento, atroz, sucio y cobarde. Lo de hoy no se trataba de otra cosa que de demostrar que España está por encima, muy por encima, de las comodidades y los lujos que despilfarra una familia, un matrimonio. Sánchez va a protagonizar un golpe de Estado para seguir viviendo con su familia en la Moncloa, ni más ni menos. El periodismo subvencionado ya ha comenzado a contar los manifestantes, y mentirá. Lo que no entienden es que los centenares de miles de españoles que han acudido a la Plaza de Colón lo han hecho para exigir educadamente que una familia de horteras de bolera no hiera la unidad ni la legalidad ni la armonía, ni la realidad secular de España. Se trata de eso, exclusivamente, y lo repito, aunque parezca obvio y elemental. Sánchez no concibe un futuro sin el lujo y el dispendio. Es capaz de todo por no perder el inquilinato monclovino, ni los aviones, ni los helicópteros, ni sus comitivas de seguridad interminables. Para ello se ha visto obligado a pactar con los golpistas, los separatistas y los terroristas. Así de claro y sencillo, sin más vueltas. Y centenares de miles de personas cultas, serenas, educadas y guapas, esto último les molesta sobremanera, se han unido para decirle que no van a parar, que no van a callar y no van a dejar de exigir hoy o en el futuro que los traidores a España, a la Constitución y a la ley se vayan de rositas.
Hoy el comentario es breve. La muchedumbre guapa y valiente se ha aglomerado en la Plaza de Colón para recordarle a Sánchez que España y el futuro de España sobrevuela el bienestar, el lujo, el derroche, la molicia y la desvergüenza de él y sus allegados. 200.000, 300.000, 175.000, ¿qué más da? Lo que importa es España. Una España liberada de traidores, terroristas y derrochadores. Y de gobernantes horteras, que es así de sencillo, así de claro, así de elemental, que no desean vivir de nuevo como lo hacían antes de conocer las delicias carísimas del poder. Porque para el narciso, él está por encima de España. ¡Anda ya! Buenas noches. Muy buenas noches, Alfonso. Gracias. Un Gracias, abrazo. Hugo. Un abrazo. Le preguntaba, usted está siendo investigada por presunta administración desleal. Es una vergüenza que la extrema derecha mediática. ¿Quién es la extrema derecha? Los que contratan. Bueno, pues nos han roto el móvil, nos acaban de romper el móvil por detrás. edatv.com, ¿vale? Pincháis aquí y ponéis los datos fundamentales. Y ahora, como veis, nos pide que firmemos este contrato de suscripción. Lo leéis con calma, por supuesto, y le dais a continuar. Y ahora nos pide que introduzcamos pues una contraseña. Y le doy a continuar. Y ahora me pide que confirmemos el correo electrónico. Habréis confirmado vuestro correo electrónico. Y os pide, ¿vale?, que elijáis una membresía. Está gratis, mensual, semestral, anual, ¿vale? Pues podéis elegir, por ejemplo, si queréis ayudarnos pues con 9,99 euros al mes y con la tarifa plata, pues le dais a aceptar y suscribirse. Pincháis aquí y como veis, ya os dice aquí, os pone todo claro, a Facnews Consulting, plata, tarifa plata, mensual, 9,99 euros, le dais a pagar y os abrirá ya pues el TPV, ¿no? Ponéis vuestra tarjeta bancaria, ponéis la caducidad, el código de seguridad y ya podéis llegar a pagar dándole a este botón automáticamente.